Le avisaré al café dónde entregar la carga. Que el domingo ganamos la copa. Como siempre, va a haber que jugar contra los jueces. Hombre, que no. Desarrollará a nuestros delanteros. Convenga usted que el equipo será visitado con la mayor solvencia. Bramante sabe lo que se trae entre manos. Correcto. Aquí lo tienen en foto, Bramante. Dichosos los ojos, don Porfirio. Es verdad. No sé por qué el lumbago me dedica tanta atención. Don Porfirio, usted con su criterio anticuado, ¿qué pálpito formula para el domingo? No sé. Es que quieran ustedes. Aquí tiene su hierba. Le cargo medio kilo de azúcar. Los amargos lo han puesto alicaído. No se tome el trabajo, don Jesús.
Yo ya estoy hecho a la amargura. Vamos, vamos, don Porfirio. A usted le falta fe. No confundamos. Gracias a Dios en fútbol vamos adelante. Es un consuelo. Ojalá que tengan razón. Va de suyo que la tendremos. Me va a tener que disculpar. Ando un poco apurado. Entonces la ON me va a tener que disculpar. Ando un poco apurado. Tantos años sin salir de las vísperas. Ahora ellos están por entrar. Este 10 hoy. Mejor así. Uno se cansa de esperar. Voy para allá, don Porfirio. ¿Pasa algo? No tome tan en serio mis ausencias, señora. Le cuento un secreto. A mí me gusta jugar a los misterios. Sí. Ya sé que es un juego. Vas a ver que no tardo tanto. Buena.
Está bien, don Porfirio, ahí estaré. Quédese tranquilo. Si mi mujer pregunta por mí, dígale que fui a poner una inyección. Van a meter un comando en la ciudad. Recibirá las órdenes en este café del puerto. ¿Quiere que los pare? Ahí no vas a poder. Por el café no te aparezcas. Anda directamente al depósito de vagones. Aquí. En el depósito, los del café se van a juntar con el camión. Pero vos vas a estar esperándolos. Acompañado, ¿oís? Llévate a Irala y a Silva. Vildrak también va a estar. Le avisé yo a la farmacia. Destruyen el camión y nada más que eso. Ni seguirlos ni pelearlos. Nada. Quédese tranquilo, don Porfirio. Te bendiga. Herrera, me entendiste bien, ¿no? Los esperás en el depósito. A café no vas. ¿No dijo el viejo que fuéramos a un depósito en el norte? Eso dijo. ¿Y entonces qué hacemos aquí? Tengo apuro. Quiero ver si son tan malos como dicen. Claro, qué jorobar. Hay que correrlos a ponchazos. ¿Tenés sueño, doctor Silva? ¿Por qué no vas a dormir un rato? Aquí no va a pasar nada. Y de todos modos, Irala, que es un tigre, me va a cuidar. ¿No es cierto, Irala? Es verdad, es verdad. Mejor que eche un sueñito. ¿Me permiten un consejo? Los consejos cuestan poco. Bueno, si no tienen nada que hacer, háganlo en otra parte. Comprendo, Irala. Siempre con su dolor de muelas.
Oiga, tenga cuidado con las corrientes de aire. Los ginebras y rápido. Hágase a un lado. Usted debe saber dónde está el depósito de vagones. Puede ser. Entonces me lo dice. No es tan fácil, vea. Queda por la frontera norte. Siga por el camino de las tropas hasta el segundo cruce. Ahí dobla a la izquierda dos veces. Después por la derecha hasta el paredón de ladrillos. Ahí la cosa se complica. Si se complica, mejor que venga con nosotros y nos instruya. Mírala. Pase, a mi lado va a estar cómodo. Es un buen sistema, llevarlos y que vean. Que no son cuentos, ¿entiende, señora? Si usted lo hace, se van a convencer. Porque a ustedes les da miedo, pobrecitos. Tenemos orden de no empezar a movernos todavía, Irene. La trajo usted la orden. Buenas tardes, señores. Soy turista. Turista del extranjero. Muy interesada en esto, en mi país. Me dijeron que se puede visitar aquí. Es cierto, ¿cómo no? Hay un servicio. Thank you.
Ese miedo es capaz de hacerte olvidar todo. Hasta olvidar que los otros están ahí afuera y que van a entrar. ¿Dónde nos trajo, amigo? No sabía que la calle estaba apartada. Voy a preguntar el camino en ese negocio. Acompáñalo vos. Hay que golpear más fuerte. Hice bien. ¿Dónde estuvo? ¿Dónde están los otros? Llegó el camión. Don Porfirio habló con un amigo para que los troperos no demoren. Menos mal. Irala se esfumó. Esperaba encontrarlo con usted. El pobre tiene las mejores intenciones. Pero cuando llegue el momento...
Esta mañana la vi a Irene en la calle. ¿Y? Nada. Eso. Se nos cruzó una tropa. Se hace tarde. ¿Vamos juntos? Cuando quieran ustedes. Pasen con el coche adelante. Yo preciso esta moto y vos precisás 5.000 pesos. Tranquilamos, bajate. No te preocupes, te la va a traer. ¿Y eso qué andan haciendo? No se impaciente, va a volver a sonar. Herrera, ya anduviste tirando tiros por ahí. Sí, sí me hago cargo. ¿Y de ahí? Camiones no será lo único que traen. Vildrak ya me avisó que localizó el camión con la carga. Está en la Quinta de los Laureles. Hay que eliminarlo, de cualquier modo. Esta misma noche. Ya sabrás por qué, ¿no? Eso. Necesito tiempo, Herrera. Wenceslao N., otra noche en blanco para los dos. Esperaba, ¿por qué no fueron? ¿Y los otros? No vinieron. No vino nadie, yo estaba seguro, se lo dije, ¿no? Pero ¿cómo quiere que nos crea? No encontramos a nadie, Irene, y así nos... Bueno, basta, ¿qué te pasa? Voy a consultar. Vos volver.
¿Quién era ese tipo? No sé. Me preguntó por una calle. Toma el colectivo. No se te vio esta noche. Tuve que hacer por un trabajo. Pensé que ahora... Una amiga está enferma. Y como creí que ya no venías. Ayer a la tarde tampoco estabas. Me fui a caminar. No voy a pasarme el día esperándote. Vuelvo temprano. Después te veo. No, me tengo que ir. Esta noche hay un... Bueno. Ahí viene el colectivo. Alguien me dijo que si no nos vamos nos va a agarrar la lluvia. ¿Qué le va a hacer, mono? Tiene su gente por todos lados. Caramba. Otra vez le mentí a mi mujer. A las mujeres yo les miento cuando les tengo miedo. Cuidado. Me parece que escucho una guitarra. Si la ve Silva, no nos va a perdonar la milonga de ese Flores. Flor de sorpresa. Pensamos que no vendrías. Nada de suspicacias. Esta noche te seré fiel. La amistad es una pasión tanto más lúcida que el amor. Aquí me tienen. Eso es moneda corriente. Morir es una costumbre que sabe tener la gente. Mañana vendrá la bala y con la bala el olvido. Lo dijo el sabio Merlín. Morir es haber nacido, y sin embargo me cuesta decirle adiós a la vida, esa cosa tan de siempre, tan dulce y tan conocida. Miro en el alba mi mano,
tiro en la mano las venas, con extrañeza las miro, como si fueran ajenas. Cuántas cosas estos ojos en su camino habrán visto, quién sabe lo que verán después que me juzgue Cristo. Doctor, antes que te emborraches del todo, andá y vigilá la quinta. Gracias. Ahora que alguien la use de veras. De los laureles. Habrá que liquidarlo antes que amanezca. ¿Se entiende bien? No es que los otros camiones que esperan en el campo sean menos que este, pero este lleva una carga. La estación emisora que los invasores precisan. Destruirla es demorar el ataque. Y don Porfirio necesita tiempo. Además, será mejor darse cuenta que hoy han cambiado las cosas. Este camión es lo primero que meten en la ciudad. Adivino que usted se siente sola. ¿Puedo acompañarla con mi silencio? Creo que sí. Bueno, ahora que estamos conversando, me atreveré a confiarle que yo también frecuento la soledad. Más de una vez. Bueno, vamos. Siempre tan concurrido, Levendiger. Tómese un descanso por hoy. Venga con nosotros. Comprendo que le duela, pero no debe inquietarse. Algo me dice que la volveré a ver. Ya lo sé, Marcelo. Me dejaba el internet. ¿Qué le ha sucedido, Moon? Lleve su coche, ingeniero. Póngalo junto al portón. Trate de que no lo oigan, ¿no?
Yo me abrigué bastante. No me conviene tomar frío. Nosotros. El camión está en el parque. Un hombre lo vigila, los demás estarán adentro. Es fácil. Alguien tiene que entrar en la casa. Mientras los de adentro se ocupan de él, nos llevamos el camión. ¿A quién le toca entrar? Sobre el portón y la verja hay un alambre electrizado. Tengo herramientas en el coche. Bien. Vamos. En la casa, lo estuve pensando. Ya sé quién es el más indicado. Soy yo, precisamente. Si alguien ha de morir, el más indicado soy yo. Ustedes pueden ofrecer su valentía y su destreza. Yo solo puedo ofrecer mi muerte. Está bien, Irala. Terminado. No hay más alambre. Se precisaba un voluntario. Irala acaba de ofrecerse. Me parece bien. ¿Cuánto precisa, ingeniero, para poner en marcha el camión? 8 minutos a lo sumo. Cachorro, vos lo acompañás. Vildrak y Levendiger los cubren. Silva y yo vamos a sacar el camión. Irala, antes de hacerse oír, espere los 8 minutos. Lleve también el mío.
¿Y ahora qué rumbo? Al acantilado. No. Thank you.
de Bendiger. Que mi mujer crea que esto fue un accidente. No es nada, Julio. Nos hemos visto en peores. Maneja vos, cachorro. No sé por qué tengo la vista cansada. Por aquí, vamos. Colóquenlos ahí. No se acerquen tanto, les quitan el aire. Vamos, vamos, lejos, lejos. Ahí hay un coche, hay que llevarlos al hospital. Quédese tranquila, señora. Nosotros nos ocupamos. Sin apuro. Había que traer otro 5, pasar por el puente, nada más. Ahora se perdió el contacto con los del depósito. Y eso porque ustedes no podían aguantarse. Pero será posible. Esto no es ningún juego. Aquí no hay que demostrar nada. Esa cosa tan de siempre, tan dulce y tan conocida.
Y con la bala el olvido. Lo dijo el sabio Merlín. Morir es haber nacido. ¿Cuántas cosas estos ojos en su camino habrán visto? ¿Quién sabe lo que verán después que me juzgue Cristo? Miro en el alba mi mano. Miro en la mano las venas. Con extrañeza las miro, como si fueran ajenas. Usted ya lo tenemos. Pero ¿quién es el hombre que lo manda? No se haga el que no entiende. Alguien habrá que piensa por usted. Vamos a ver, ¿quién es el jefe? ¿Cuántos son ustedes? ¿Dónde están las armas? Ya va a hablar cuando sienta la picana. Preciso ese aparato. Llévenlo a la otra pieza. ¿Puede dejarnos solos, señores? Usted perdone. Esto se arreglará entre nosotros dos. Vaya diciéndome los nombres de su gente. Quiero ver si mi lista es buena. Por lo visto usted sabe más que yo. ¿Y las armas? No sé dónde las guardan. Y no se lo diría si lo supiera. El límite del sufrimiento físico ha sido establecido. No hay razón para llegar al último término. Más vale que declare enseguida, ya que tarde o temprano tendrá que hacerlo. Como de cualquier modo van a matarme, no tengo por qué hablar. Mejor que abandone, Herrera. ¿Por qué nos resiste si la gente está esperando lo que le vamos a vender? La gente no se da cuenta. Y los que se dan cuenta tienen miedo, como yo. Voy a sobornarlo. Si me da esos nombres, le prometo una muerte rápida. Si no, tendré que resignarme a entregarlo a mis subalternos, que como usted habrá adivinado, no son gente civilizada como nosotros. Me disculpará por unos segundos.
¿Qué haría usted si tuviera el revólver? Lo mataría. Está bien. Usted es un hombre valiente. Usted merece que lo mate. No trate de gritar. Es inútil. ¿Por qué me ayuda? Seré a la antigua, pero no paso a un caballero que se desmanda con las damas. El otro señor falleció. Se lo llevaron. Todos se fueron. ¿Por qué se fueron? Porque el otro señor les dijo dónde están las armas. Eso sí, les dio trabajo. Lo mataron para escarmiento de una descarga en el oído. Venga por acá. Venga. No pierda tiempo y váyase. Está faltando nafta. Voy a tener que cargar. Haga nomás. Hoy lo habrán hecho conversar. Estará cansado. Thank you.
Pobre Silva. Está muerto y no sabe que no le reveló nada. Lo peor es que en mi situación hay que mentir a los amigos. También a vos te mentí. Las armas no están en la isla. No sé por qué has perdido tiempo corriendo ese infeliz. Bueno, pero los aviones. ¿Y vos pensabas que no tenían aviones? Munle, Bendiger y el cachorro están en la isla. Hay que avisarles que esa gente va para allá. Uno de los presentes, dijo Morlock, es el asesino. Lo supe en cuanto vi que la pipa de ámbar no estaba en su lugar. Además, el mastín no había ladrado. Barton palideció. El doctor Doyle sacó un pañuelo y limpió meticulosamente sus lentes. Morlock seguía jugando con la cucharita del té. Hecha su declaración, parecía ahora desentenderse. Al fin habló. Está de Dios que no sabremos el final. ¿Cómo andan las estampillas? Pedime después la que me mandó Erika de Islandia. ¿Tienen un depósito? ¿Viste traer armas alguna vez? ¿Armas? Nunca en mi vida. Ya estás mintiendo. Pero si aquí no vive nadie. No nos hagas perder tiempo. Nosotros sabemos que hay gente que se reúne en esta isla. Aquí no vive nadie. Ahí hay otra casa. Dormí un rato. Tengo un día muy ocupado. Después vuelvo.
Esta carita de ángel quiso hacerse el hombre. No le va a durar mucho la carita. Hay uno detrás de la casa. Trae el explosivo. Tiene que estar llegando. La siguen. Thank you.
Esta vez te han golpeado. ¿Qué quiere decir esta vez? Nada, lo dije sin pensar. Julián, no te pido que me cuentes en lo que andás. Pero sé que son cosas que te importan más que yo. ¿De dónde venís, Irene? Voy yo. Tengo que ir a un velorio. Pobre Vildrak. Siempre estuvo tan seguro de que no podía pasarle nada. Don Porfirio, vine por la costa. Y viste una porción de barcos, ¿no? Viera la que se armó, don Porfirio. Llegaron a la isla esos infelices y tuvimos que meterle fuego. Se quemó todo. Nosotros nos escondimos en la... No son muchos los que se molestaron. Estás pálido, Marcelo. Su mujer preguntó por vos. Laura. Ustedes dos vayan al Hotel Unión, en la frontera noroeste. Entiéndanse con don Cesario, el patrón. Él tiene guardadas las cosas. Mándenlas para aquí. Yo puedo ir. No, vos andás precisando un buen descanso. Vuelvan a su casa y no se dejen ver demasiado por la ciudad. Me quedo en casa de Irene. No olvides lo que nos recomendó don Porfirio.
You bet I will. You come with me. Who is it? Me, Jeff. Why, Jeff? Get back. Get his keys. Turn around. That was Jeff shooting. It's too bad for the doc. And it'll be too bad for you. Get rid of the horses. ¿Qué te pasa, Irene? ¿Ahora no estás feliz? Ahora sí. Algún día, señora, usted va a ser feliz a cada rato. ¿Estás seguro? Tengo que estarlo. Tengo que creer que todo saldrá bien. Ni me decís de qué estás hablando. De nada, nada especial. Del día en que podamos vivir como toda la gente. Ni siquiera me decís dónde vas. ¿No habíamos quedado en que no se volvería a hablar de eso? Julián, antes nos contábamos todo. Algo debe habernos cambiado. ¿Pero qué te pasa, Irene? Si todo va bien. Sonsa. ¿Por qué llora? Yo sé que tengo por qué llorar. Hoy o mañana da lo mismo. Bye.
Buenas tardes. Nos dijeron que hace años que usted dirige esta casa. 3 años, 4 meses. Supongo que ya no precisamos preguntar si tiene vino de Borgoña. Ni yo contestar que no, pero que puedo servirles ajenjo. Bueno, vamos a buscar ese ajenjo. Caramba, ¿cómo habrá hecho don Porfirio para juntar todo esto? Tantas armas y no van a servir para nada. No se preocupe, ingeniero. Al viejo tan fácil no lo van a poder. Cargado, Fernando. Usted ya sabe dónde tiene que llevar estas verduras. Aquí también están esperando. Ahí los tiene Moon. Serán unos 10, ¿no? Más de 50. Siempre hemos envidiado un poco su facilidad con las mujeres. Yo mismo estoy perplejo, pero indiscutiblemente en mí hay algo que las atrae. He acabado por resignarme. Más vale caer en gracia que ser gracioso. Claro, claro, así es. Usted perdonará. Esta casa es el marco que le conviene. Parece pensada para usted.
La verdad es que yo esperaba otra cosa. Otra cosa más agradable. Pero que hubiera sido una mera repetición. En cambio, ahora puedo satisfacer una curiosidad que siempre me inquietó. La de saber si soy valiente. Parece que sí. Que no la ofenda lo que dije. Se me ocurre que usted es una mujer del todo distinta de todas las demás. Qué extraña relación tuve con las mujeres. Me he pasado la vida queriendo y engañando. Está bien que haya sido una mujer la que me trajo aquí. Deje que la señorita se vaya. Así no ve cosas desagradables. ¿No vio el revólver? No. Yo era ciego. Irala y Vildrak han muerto para que ustedes destruyeran el camión y ha sido en vano.
Los invasores instalaron en la cancha una estación emisora. Desde ahí van a ordenar el ataque. Ya sé que la cuida un grupo fuerte, pero un hombre como vos, solo, podría destruirla. Eso me daría unos días más. Y los necesito. Quedamos nosotros dos, don Porfirio. ¿A qué seguir peleando? Siempre vale la pena seguir. Así será, pero ahora sin mí. La estación está en algún lugar de la cancha. Don Porfirio, yo cumplí siempre lo que usted me mandó. Pero esta ciudad no tiene remedio. ¿A qué morir por gente que no quiere defenderse? Ya no cuente conmigo. La ciudad es más que la gente. Por favor, no me obligue a desobedecerlo. La estación está en algún lugar de la cancha, quizá entre las tribunas. No voy a ir, don Porfirio.
Irene, vuelvo a repetirte que Herrera no irá a la cancha. Ya debe estar en tu casa. Cuando llamamos nadie contestó. Ha de estar por llegar. ¿Cuánto tiempo hace que trabajo con usted, don Porfirio? Y usted no me dejó decírselo nunca. Un hombre como él no lo hubiera aceptado. ¿Por qué? ¿Por qué no me dejó decirle que yo también era del grupo? ¿A qué atormentarse cada uno con el peligro que corría el otro? Ya ahora, vos y Herrera podrán hablar. No sé. Él debe estar en la cancha. Me aseguró que no iba a ir. Anda a esperarlo a tu casa. Don Porfirio, él necesita ser valiente. Iré a mi casa y él no va a llegar. Llámame en cuanto lo veas, Irene. Bueno, vamos. ¿Qué pasa? ¿Quiere hacerse el mártir? ¿Cómo? ¿Quién? ¿Y ustedes por qué me llaman? ¿Cómo? ¿Dónde? Sí, ya me lo suponía. Ya sé que a mí también... Hola. Hola. Parece que han cortado.
No te preocupes si no vuelvo. La leche está en la cocina. Ya estoy viejo para estas patriadas. Claro, yo sabía que vos no fallás. Parece que a mí no me quieren matar. Deben creer que me he quedado solo. Tantos años estuve preparándolos. Ellos ya están adentro. Ahora la resistencia empieza. Ahora les toca a ustedes, los del sur. Nosotros, pero tendrá que ser de otra manera.